¿Podemos empezar ya? Sí. ¿Sí? Bien, buenas tardes a todos y a todas, tanto a los que están en la sala como a los que nos siguen a través de streaming. Les doy la bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias Logos, Visiones del Mundo Clásico, organizado por la Fundación BBVA en colaboración con la Sociedad de Estudios Clásicos. Además de agradecer a ambas instituciones su invitación para abrir esta sesión, es para mí un verdadero placer presentarles al conferenciante de hoy, el profesor García Quintela. Marco García Quintela es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad fundada ya por 1495, que cuenta ya con más de 500 años de historia. El profesor García Quintela se ha formado en Francia, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, y como profesor universitario desde 1985 ha impartido docencia en todas las materias que conforman la historia de la antigüedad, específicamente en Historia de Grecia y en Historia de las Religiones, lo que le hace un conferenciante especialmente adecuado para el tema que vamos a tratar hoy. En su faceta investigadora, él ha dirigido más de una docena de proyectos de investigación de todo tipo, autonómicos, nacionales, internacionales. Es autor de 2 centenares de obras, entre las que se encuentran 17 libros, ya de autoría completa o en colaboración con otros autores, 80 artículos, 50 capítulos de libros. Ha participado e impartido más de 1 centenar de conferencias, cursos, seminarios. Ha dirigido o dirige una docena de tesis doctorales. Es miembro de diferentes sociedades nacionales e internacionales, miembro de honor, por ejemplo, de la Sociedad Belga de Estudios Célticos. Y además de su número y el contenido de sus obras, lo que destaca también esencialmente de su trabajo es el gran valor de la perspectiva interdisciplinar que incluye, de la mano de la colaboración con filólogos, arqueólogos, astrofísicos, geólogos y también otros historiadores. Desde su tesis doctoral, que se titulaba Filosofía y Sociedad en la Jonia Arcaica, los siglos VI y V, y que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y el premio extraordinario, se ha dedicado al análisis de las relaciones entre pensamiento y sociedad y al estudio de los espacios como sedes de la acción social y del pensamiento. Historiador de la antigüedad, ha profundizado también en numerosos campos del conocimiento como la filosofía, la antropología, la historia de las religiones y también la astronomía. La verdad es que no es fácil en breves minutos, resumir las diferentes líneas de investigación en las que ha profundizado, las que ha abordado el profesor García Quintela. En primer lugar, por ejemplo, Iberia, el noroeste peninsular y la Galicia protohistórica y tardoantigua, de la que podemos citar, por ejemplo, alguno de los libros, Los santuarios de la Galicia céltica, o El sacrificio animal galaico-lusitano, estudio comparativo de historia de las religiones. También los estudios dedicados a la Galia, con la fundación de Lugdunum, por ejemplo, los estudios dedicados a la Roma primitiva y específicamente el santuario de los Montes Albanos en el Lacio, y finalmente, y en buena medida, lo que es la Grecia arcaica y clásica. Sobre la Grecia arcaica y clásica, el profesor García Quintela ha publicado una gran cantidad de trabajos. Podemos destacar, por ejemplo, el libro de El rey melancólico, antropología de los fragmentos de Heráclito, una gran cantidad de artículos y de trabajos que tienen que ver con la filosofía presocrática y con el pensamiento jonio, tales de Mileto en Heródoto, por ejemplo, la filosofía presocrática y las formas políticas, los escitas en el Ágora y los filósofos de fronteras.
el surgimiento de la figura social del filósofo en las ciudades griegas y también, obviamente, sus trabajos sobre Atenas, por ejemplo, último y en prensa, sobre Metón de Atenas, un astrónomo en la vida democrática del siglo V. Además, desde noviembre del 2020 es también decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Finalmente, yo quisiera destacar un aspecto esencial del trabajo del profesor García Quintela, y que es la creación, la dirección, la coordinación de un grupo de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, titulado Sin Crisis, Investigación en Formas Culturales, que fue reconocido por la Junta de Galicia como grupo de referencia competitiva, en la idea de dar continuidad en el tiempo a la investigación en las ciencias humanas, de formar investigadores y a la vez abrir líneas que perduren, líneas de investigación que perduren sobre las ciencias humanas, que son cada vez más necesarias, porque las ciencias humanas se centran en el pensamiento humano, en las sociedades humanas, en la dignidad humana, e impulsan y garantizan nuestra libertad. Bien, él nos va a hablar sobre los lugares del saber en la Atenas democrática, sobre la articulación, ¿no?, de la participación y el acceso al conocimiento de la ciudadanía ateniense en aspectos, lugares más conocidos o normados, como la Asamblea y el Teatro, y también otros espacios de la ciudad que crean nuevas relaciones sociales y que contribuyen a definir la identidad ateniense, la identidad griega y, en cierta medida, también nuestra identidad. Nada más. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, José. Se nota que es un amigo, ¿no? Bueno, sin más dilación, bueno, igual he trabajado mucho, otra cosa es que sea un buen trabajo, habría que verlo. Vamos a ver. Ante todo, quisiera buenas tardes a todas y a todos. Quisiera dar las gracias a la Fundación BBVA por la ocasión de impartir esta charla en este lugar tan hermoso. Y sobre todo y de una manera muy, muy especial al esfuerzo de la Fundación BBVA junto con la Sociedad Española de Estudios Clásicos de financiar el programa Logos, del cual deriva esta investigación. Y quiero señalar además en especial que en este proyecto, Los Lugares de Saber, que tuve el honor de dirigir, o que tengo el honor de dirigir, todavía no lo hemos terminado, y estaban implicadas tres tesis doctorales de tres mujeres. Y este programa ha servido para, digamos, profundizar su formación, ayudar a que viajen, ayudar a que tengan recursos, que si hay que comprar elementos tecnológicos o de otro tipo se adquieren, etcétera, y que tengamos un futuro con mejores investigadoras en el campo este que nos trae ahora, ¿no? Bueno, voy a empezar. Ya está la. Ustedes no ven. No, es que para atrás, es aquí. Bien, ahora ya está. Bien, quería empezar precisamente enseñando esta imagen que es elaborada por una de estas doctorandas, María Fontán Amoedo, que su tesis es hacer una reconstrucción en 3D, esto se mueve, podemos bajar, movernos por ahí, etcétera, porque se trata de ver cómo los programas iconográficos de la Acrópolis eran vistos por los propios atenienses en la antigüedad y esto estaba transmitiendo un diálogo a los ciudadanos que pululaban más o menos por distintas partes de la ciudad y que estaban indicando los programas iconográficos de la Acrópolis al conjunto de los ciudadanos. Entonces me gusta empezar por esta imagen y evocar la autoría de María, ¿no? Voy a tratar los temas que están aquí enumerados, procuraré no cansarles, y la idea fundamental es tratar de comprender cuáles son los resortes sociales, culturales,
también económicos, ideológicos, que están detrás de la construcción de una cosa que nos puede parecer banal en la actualidad. Decimos academia, puede ser desde una academia para ayudar a pasar el bachillerato como si fuese una pasantía, o podemos imaginar grandes instituciones sociales o académicas, grandes universidades, pero en realidad al principio fue una cosa muy pequeña, muy circunscrita en el contexto de Atenas y en una situación muy particular. Entonces, para empezar, tenemos que ver cuáles son los lugares del saber en la Atenas democrática. Los persas dejaron una Atenas arrasada al final del verano del 480 antes de nuestra era. La información sobre el episodio es desigual pero redundante. Heródoto se centra en la Acrópolis, Tucídides se detiene en la apresurada construcción de la muralla tras la retirada de los persas, que la habían arrasado, y los trabajos arqueológicos dan cuenta del brutal alcance de las destrucciones en la Acrópolis, el Ágora y el conjunto del Ática. Los atenienses se enfrentan a la retirada definitiva de los persas en la antigua posición derivada de disfrutar de una improbable y completa victoria y de la necesidad de gestionar un país destruido. Me he perdido. La Atenas del siglo V se explica con esta clave y sus consecuencias en cuatro ámbitos. En primer lugar, el establecimiento de un imperio concebido inicialmente como herramienta para continuar la lucha contra el persa. Seguidamente, la implantación de una democracia institucionalizada para garantizar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder. Un notable desarrollo económico estrechamente asociado con un importante poderío militar, sobre todo naval. Pero sobrevolando todos estos elementos está la aparición y desarrollo de saberes diversificados que tienen como escenario la ciudad. Es importante destacar cómo la gestión de la democracia y la aparición de nuevos saberes junto con la renovación de otros tradicionales corre pareja con una importante remodelación urbanística. El ágora se traslada desde el este al norte de la Acrópolis y desde allí se derivan aspectos esenciales de la vida pública hacia el lugar de celebración de la asamblea, la Pnyx, y el Teatro de Dionisio en la ladera sur de la Acrópolis. En paralelo, la idea de ciudad como comunidad de culto se renueva a través del culto de Atenea y el desarrollo de la mitología de la diosa y todo un programa edilicio sobre la Acrópolis. Estos nuevos espacios de actividad pública, junto a los ya existentes y los espacios intermedios entre ellos, constituyen una superficie continua de aproximadamente 2/5 de la área cercada por la muralla de Atenas. Es decir, la institucionalización democrática de Atenas se dota, para ser operativa, de amplios espacios dedicados a la vida común en donde se emplazan o difunden saberes progresivamente especializados. Los saberes desarrollados en estas instancias comparten la idea fundamental de la libertad de palabra en el plano institucional y de la creatividad en la actualización de la mitología y de los ritos. Algunos textos subrayan la idea de la libertad de palabra y la participación de todos los ciudadanos en la vida institucional como característica de la vida democrática. Afirma Heródoto, tras la implantación de las reformas de Clístenes al final del siglo VI, que resulta evidente, y no por un caso aislado, sino como norma general, que la igualdad de derechos políticos, la palabra griega es isegoríe, es un preciado bien si tenemos en cuenta que los atenienses, mientras estuvieron sometidos a una tiranía, no aventajaban a ninguno de sus vecinos en el terreno militar y, en cambio, al desembarazarse de sus tiranos, alcanzaron una clara superioridad. Ideas análogas aparecen en el Tratado Hipocrático sobre los aires, aguas y lugares y merece la pena evocar el diálogo entre Sócrates y Mileto, el acusador de Sócrates, que reproduce Platón en la Apología. Sócrates interroga a su acusador sobre quién hace mejores a los atenienses y este responde mencionando a las leyes. Ante la insistencia de Sócrates, Mileto afirma que es la totalidad de los ciudadanos actuando en las instancias democráticas quien perfecciona a cada uno de ellos y cita expresamente los tribunales, el consejo y la asamblea. Protágoras reitera en el diálogo homónimo la idea de la totalidad de los ciudadanos, que la totalidad de los ciudadanos es responsable de la bondad social y política de cada uno de ellos cuando describe la educación de los jóvenes de familia pudiente. Tras pasar por las enseñanzas de diversos maestros, los jóvenes, cuando alcanzan la mayoría, se encuentran con la ciudad como educadora. La idea compartida por estos textos es que los ciudadanos se educan mediante leyes aprobadas, compartidas y aplicadas por ellos mismos a través de los engranajes institucionales de la polis. A partir de estos testimonios podríamos hablar del saber político institucional de la Atenas democrática como de un saber común.
La idea procede del título clásico de Elinor Ostrom, fue la primera mujer premio Nobel de Economía, titulado Governing the Commons. El libro, publicado en 1990, el libro trataba de sistematizar las formas de gestión de bienes o recursos naturales que no son, entre comillas, de nadie y sobre los que las comunidades de su entorno establecen formas consuetudinarias de usufructo para que aporten un beneficio colectivo y continuado en el tiempo. A partir de este estudio, el problema de los comunes se ha convertido en un campo de trabajo y de estudio enormemente amplio que ha llegado a los estudios helénicos de la mano de Agnaud Massé, que es un miembro del equipo de trabajo que hemos tenido y que disfrutamos. Ha sido tutor de una de las doctorandas que he mencionado antes y ha colaborado de distintas formas. Y al cuestionamiento del saber como común, el saber que generamos no es una propiedad, sino que es algo colectivo y las trabas que eso supone, por ejemplo, en la vida universitaria, el libre acceso, etcétera, todo eso, hay un montón de reflexiones que tienen que ver con la cuestión, ¿no? Y regresemos a Atenas. Los textos citados mistifican una realidad diferente. Sabemos que en la vida política ateniense eran determinantes unos pocos individuos reclutados en la aristocracia económica y de sangre. Un aspecto esencial de esa élite dominante era un espíritu agonístico que llevaba a sus miembros a tratar de triunfar en toda ocasión. Esto lleva al disenso interno en el grupo dominante y también un riesgo de potencial debilitamiento. Además, el afán por el triunfo introduce la necesidad de formación. Los procedimientos tradicionales para asegurar la reproducción de la élite no bastaban y tras la muerte de Pericles y durante la guerra del Peloponeso aparece una nueva élite que asume los modos preexistentes accediendo a una educación especializada. Ahora bien, a lo largo del siglo V ninguna forma institucional atiende esta necesidad. Para triunfar en los circuitos del saber político era preciso una formación privada, cara y al margen de las instituciones. La idea expresada por los textos citados, según la cual todos los ciudadanos son depositarios de la excelencia en la transmisión del saber democrático común, se quiebra cuando solo una minoría accede a la educación precisa para triunfar en la ciudad. A partir de esta contextualización, pretendo entrar en el núcleo de mi argumento. Propongo una arqueología del saber, en el sentido de Michel Foucault, para detectar las líneas maestras, sociales, ideológicas y culturales que explican la fundación de la Academia por parte de Platón. Y para ello propondré el examen de algunos planteamientos platónicos, pero no solo, que a mi modo de ver se entienden mejor a la luz de la hipótesis según la cual Platón escribe con frecuencia sobre la Academia sin llegar a citarla nunca. Empecemos por unas pinceladas sobre lo que sabemos sobre la Academia histórica. En primer lugar, fue un centro de producción de conocimiento, probablemente desde el 387, al regreso de Platón de su segundo viaje a Sicilia, hasta que Justiniano la clausuró en el 529. Duró, por lo tanto, 916 años. Solo las universidades más antiguas de Europa tienen esa duración en la actualidad. Sin embargo, sus orígenes son confusos y ni tan siquiera la fecha de fundación es inequívoca. Dos textos principales son, que para describirlas son extraordinariamente expuestos aquí, tienen la ubicación, esta es Atenas, está la muralla en el barrio del Cerámico y se sigue un camino, el de Mosión Sema, hasta llegar a donde está la academia en el noroeste de la ciudad. Eso, los textos, uno de ellos dice, de regreso a Atenas, Diógenes Laercio vivió en la academia, Platón vivió en la academia, que es un gimnasio extramuros, en un bosque llamado por el nombre de cierto héroe, Gecademo, es decir, academia viene del nombre del héroe, no tiene ninguna connotación particular de otro sentido, y cita a un cómico, Eupolis, que en su obra titulada Los perezosos, habla de los sombríos paseos del divino Gecademo. Plutarco, por otra parte, dice que la Academia de Atenas fue comprada por 3.000 dracmas, fue el lugar donde vivieron Platón y sus seguidores, Genócrates y Polemón. Ellos tuvieron sus escuelas y vivieron allí toda su vida, excepto un día al año, cuando Genócrates fue a la ciudad en la época de las Dionisia, una de las fiestas en donde se representaban tragedias, para contemplar estas tragedias.
También se ha estudiado arqueológicamente y lo más relevante, había un gimnasio, eso está atestiguado, pero determinados restos, hay distintos restos muy mal conservados, la arqueología de la zona es particularmente difícil, pero un arqueólogo alemán, Wolfram Höfner, establece con bastante rigor y me parece muy pertinente que en realidad una parte por lo menos de esos restos, además de del gimnasio, correspondían a una biblioteca y volveré sobre el tema. Antes de la implantación de la escuela platónica, la academia era un lugar que existía como jardín de este héroe de Gecademos, y allí había culto a diversas divinidades que configuraban, podemos considerarlo todo un panteón, y tenía una importante conexión con Atenea y la Acrópolis, pues se cultivaban los retoños del olivo que Atenea hizo brotar en la Acrópolis en el contexto de su disputa con Poseidón por el dominio del Ática. Todo esto no se compadece con la constatación de que los miles de palabras escritas por Platón en la Academia no dicen ni una palabra sobre ella. Sugiero la hipótesis ya enunciada de que en la Academia está en los diálogos, sobre todo en los pasajes que tratan sobre la organización del saber. Para argumentar esta idea expondré algunas aproximaciones que no son muy sistemáticas, son más bien complementarias, son como piezas del puzzle, entendiendo de que la imagen global del puzzle es la que sugiero, la academia, pero voy a presentar como fragmentos porque no puedo hacer otra cosa en el estado actual del trabajo que estoy desarrollando. Empezaremos por uno de los diálogos de Platón, el Fedro, que presenta a dos interlocutores, Sócrates y un jovencísimo Fedro, y un interlocutor ausente, que es Lisias, un gran logógrafo, un gran escritor de la ciudad, pero que está ausente. Está ausente, pero sin embargo tiene un libro que lleva el joven Fedro, y de la lectura del libro y el diálogo sobre el libro hacen que sea un interlocutor constantemente presente en el diálogo, pero ausente físicamente porque está a través del libro y lo que se habla sobre él a lo largo del diálogo, ¿no? Pues bien, comienza el diálogo con sus protagonistas, Fedro y Sócrates, alejándose de Atenas y estableciendo una distancia simbólica con respecto a las instituciones democráticas de la ciudad. Sócrates propone el itinerario sabiendo que aleja a Fedro de discursos como el de Lisias y por extensión de los valores democráticos que encarna este personaje. Cuando escribió el Fedro, es probable que Platón ya hubiese fundado la Academia. Sin embargo, en la fecha dramática del diálogo, que en este caso no se sabe con certitud, la Academia no existía y Platón construye un lugar específico como sede de la relación maestro-discípulo. Consideramos, y digo el nos no por majestático, sino porque lo que se presenta es una parte del trabajo de Nerea Terceiro, una de las doctorandas que ha trabajado en este proyecto, y aquí estoy aprovechando parte de su investigación. Entonces, se refiere a la academia mediante dos estrategias. En primer lugar, a la antítesis. El diálogo, la escenografía del diálogo transcurre aquí y la academia está aquí. Lo que voy a tratar de explicar es cómo, hablando de aquí, en realidad está hablando de aquí. Es decir, a partir de la antítesis topográfica está evocando constantemente el lugar opuesto del que está describiendo, ¿no? Platón sitúa su diálogo fuera de los muros de Atenas, en un lugar simétrico e inverso con respecto a la posición de la academia. Esa oposición topográfica se traduce en una identificación que Platón fortalece estableciendo similitudes entre ambos lugares. El valle del Iliso y la academia están lejos de la ciudad democrática. El Iliso es un río paralelo del Céfiso, próximo a la academia, y el frontón oeste del Partenón representa a ambos ríos en sus extremos norte y sur. Este se supone que podría ser el Céfiso. Otra relación de similitud muy clara es la presencia del plátano. Sócrates y Fedro dialogan a la sombra de un plátano y existen distintos testimonios de la antigüedad que evocan y nos hablan de la existencia de plátanos en la academia. No era difícil, por lo tanto, pasar de la presencia de un plátano en el escenario del diálogo a pensar en los plátanos que adornaban la academia.
La Academia y el Valle del Iliso son por igual espacios con una carga religiosa. Coincide la presencia de Eros, en concreto en un epigrama del siglo VI, ya se habla de un altar levantado en honor a Eros allí. Las musas, que son muy importantes e inspiran se relacionan con las cigarras, y el relato de las cigarras es muy importante en el Fedro, en toda una ambientación de verano, de calor, buscar la sombra, es decir, es muy táctil el diálogo de Platón. Las musas estaban también recibían culto en la Academia, tenían una dedicatoria. Heracles tenía un altar en la Academia también, y Heracles es el héroe que inicia los pequeños misterios que tenían su lugar de celebración precisamente en el Valle del Iliso, que está recorrido por Fedro y por Sócrates. En definitiva, Platón presenta a Sócrates admirando el paisaje como si estuviese viviendo una experiencia novedosa, pero lo cierto es que el filósofo ejerce de guía que conoce el paraje, mostrando un juego dramático por parte de Sócrates. Quizás esta actitud sea otra de las pistas ofrecidas por Platón a sus lectores de que el escenario del Fedro esconde otro escenario no enunciado, evocado, presente en filigrana, que sería precisamente la Academia. Pasamos a otro argumento. Bueno, esto es una recreación del siglo XIX de la Academia. Sócrates descalzo. Tenemos un caso de ahora, hemos visto, de lejanía física. Vamos a ver un caso de lejanía socioeconómica. Platón, Jenofonte, incluso Aristófanes, el testimonio más cercano a la vida de Sócrates, son redundantes presentando a un Sócrates que camina descalzo. Algunas de estas noticias identifican este rasgo con la pobreza, pero otras no. Todas, en todo caso, señalan a Sócrates como un extraño para los estándares del comportamiento en Atenas. Era un átopos, un raro, una de cuyas manifestaciones era quizás el juego con cierta imagen de pobreza. ¿Cuál era en realidad la posición social de Sócrates? ¿Era tan pobre que no podía pagarse el calzado, o era un raro que prescindía del calzado para exhibir su distancia para con las convenciones sociales? Para responder, constatamos que la definición de pobreza resulta de una relación. Se es pobre en relación con alguien con más medios. Y los textos recogen la cuestión de distintas maneras. Por citar dos casos, en la Apología Platón pone en boca de Sócrates su insolvencia ante la acusación. Dice Sócrates: si tuviera dinero propondría la cantidad que estuviera en condiciones de pagar, quizás podría pagaros una mina de plata, que era muy poca cantidad, y por lo que ante las indicaciones de sus amigos ricos como Platón, Critón, Critóbulo o Apolodoro, sube a 30 minas, ya que salen fiadores estos que están aquí para apoyarme. Jenofonte en el Económico, por lo contrario, señala la posición de Sócrates con respecto al rico Critóbulo cuando afirma: creo que si consiguiera un buen comprador sacaría muy fácilmente por todos mis bienes 5 minas, incluida la casa. En cambio, de los tuyos sé con certeza que conseguirías 100 veces más. Las cifras que ofrece Jenofonte corresponden al escalado entre un pentacosión medimnos, uno que tiene 500 minas de propiedad, y la propiedad de Sócrates. Como es una cantidad tan fija y tan estándar, cabe dudar si es una cifra real o simplemente está produciendo un escalado para que se le entienda, pero no está haciendo una declaración de Hacienda, para entendernos. Sin embargo, en la Apología, Platón sigue otro camino cuando relaciona la pobreza de Sócrates con su inhibición ante la vida pública, y esto me parece muy importante. Sócrates afirma: no he tenido tiempo de realizar ningún asunto de la ciudad digno de citar, ni tampoco mío particular, sino que me encuentro en una gran pobreza a causa del servicio del Dios. Y más adelante insiste al afirmar que sus acusadores no han sido capaces de llevar su desvergüenza a afirmar que yo alguna vez cobré o pedí a alguien una remuneración. Por el contrario, Sócrates presenta su pobreza como testigo e insiste en que no se atreve en público a subir a la tribuna del pueblo y a dar consejos a la ciudad. No participa en la vida pública, no participa en la vida institucional de la ciudad. Sí que participa, está en el ágora todos los días, está hablando con unos y con otros, está en las calles, pero no está en la actividad institucional. Estos pasajes se inscriben en obras cuyos autores buscan públicos específicos.
Destaca la diferencia entre el público de Aristófanes, conformado por el conjunto de los ciudadanos en el teatro, y el público de Platón y Jenofonte. A partir de estas consideraciones, es difícil discernir la posición social de Sócrates en un juego de representaciones literarias de intencionalidad cambiante. Podemos afirmar provisionalmente que la pobreza de Sócrates es una imagen construida en los círculos socráticos de la primera mitad del siglo IV, y esto tiene que ver con el tema de los géneros de vida. Hace años, Robert Joly y recientemente Christopher Moore conceden verosimilitud a la tradición forjada en el siglo IV, atribuida a Heráclides de Ponto, según la cual el término filósofo se acuñó entre los pitagóricos para definir sobre todo una forma de vida. Esto implica una forma de estar en sociedad y que esa forma de vida se delimite y define en relación con otras formas o estilos de vida, como las tribus urbanas. En ese sentido no se ha inventado nada. Es lo que recoge la anécdota sobre el origen del término filósofo que transmite Heráclides. El texto se conserva en distintas versiones, voy a leer solo una, la de Diógenes Laercio, que dice: Sosícrates, en sus sucesiones de filósofos, dice que cuando León el tirano de Filiunte le preguntó a Pitágoras quién era, dijo que un filósofo, y que él comparó la vida con los grandes juegos, donde algunos van a competir por el premio y otros iban con productos para vender, pero los mejores como espectadores. Pues de forma semejante, en la vida, algunos crecen con naturalezas serviles, deseosos de fama y ganancia, pero el filósofo busca la verdad. Perdón, me pasé el texto. Dejaremos de lado las relaciones de Platón con los pitagóricos, que son complicadas, y conviene sobre todo citar un pasaje famosísimo del Teeteto, donde Sócrates enuncia la distancia de los filósofos con respecto a la vida ordinaria de la ciudad. Dice Sócrates: en primer lugar, comenzaremos diciendo que los líderes de la filosofía desconocen desde su juventud el camino que conduce al ágora, y no saben dónde están los tribunales, ni el consejo, ni ningún otro de los lugares públicos de reunión que existen en las ciudades. No se paran a mirar ni prestan oídos a nada que se refiera a leyes o a decretos, ya se den a conocer oralmente o por escrito. Esta presentación concuerda con la relación ya vista entre la pobreza de Sócrates y su alejamiento de la vida pública. Ahora corresponde examinar la relación entre el modo de vida filosófico y el principio de especialización platónico. Las diatribas contra los sofistas, presentes en muchos diálogos platónicos, muestran a través de la contraposición con Sócrates a personajes que en realidad no son tales sabios, son falsos sabios, y viene el término sofista como casi peyorativo, insultante. Constatamos también que Platón, para deconstruir el saber de los sofistas, menciona reiteradamente que cobran a cambio de difundir su saber. Esta concepción del saber y de su gestión está en las antípodas de la propuesta platónica. Para ejemplificarla, nos detenemos en cómo se presentan a los zapateros en la República, otro de los diálogos platónicos. ¿Acaso hemos de prestar mayor atención al arte de fabricar calzado que al de la guerra?, se pregunta Sócrates. Al fabricante de calzado le hemos prohibido que intentara al mismo tiempo ser labrador o tejedor o constructor, sino solamente fabricante de calzado, al fin de que la tarea de fabricar calzado fuera bien hecha. Hemos asignado a cada uno de los demás una tarea única respecto de la cual cada uno estaba dotado naturalmente y en la cual debía trabajar a lo largo de su vida liberado de las demás tareas. Este principio de especialización es la alternativa platónica a la polimatía de los sofistas, al hecho que los sofistas presumían saber de todo. Si estos ayudan a los poderosos que les pagan a triunfar en la ciudad democrática, el principio de especialización implica que el destino de cada cual está determinado de la cuna a la tumba. Por lo tanto, la proclamada pobreza de Sócrates expresa una inhibición, una lejanía con respecto al orden dominante de la ciudad democrática. El intelectual, entre comillas, pobre, no sabemos realmente o no muy bien la posición social de Sócrates, no participa en la reproducción social, se diferencia en ello así de los sofistas, ni es miembro de la élite por nacimiento. La pobreza, entre comillas, cortocircuita la reproducción social y abre un espacio institucional ajeno a las convenciones sociales. La pobreza, siempre entre comillas, o la atopía, el término que aparece reiteradamente en los diálogos de Sócrates, sirve para construir el fundamento ideológico de la academia. La pobreza sirve para indicar el camino que lleva a la academia. Los dos argumentos precedentes nos sitúan, por tanto, ante un saber lejos de la ciudad en términos topográficos y socioeconómicos.
El siguiente paso consiste en ver cómo la literatura de Atenas democrática construye espacios de saber cerrados. Insisto, de la academia sabemos muy poco, pero curiosamente hay tres textos relativamente prolijos que nos presentan estos espacios de saber cerrados. El primero es el Frontisterium. Frontisterium es la creación de un cómico. Aristófanes, en las nubes, presenta a un Sócrates cómico y voy a presentar un poco el escenario de la comedia. Describe la comedia toda una topografía del saber partiendo de dos localizaciones. Una es la casa de Strepsíades. Este era un campesino acomodado, casado con una mujer rica de la ciudad y asentado en el pequeño de Medicina, lejos de Atenas. La acción dramática se desencadena cuando las deudas contraídas por su hijo le llevan a la ciudad para evitar, buscar el procedimiento para evitar hacerles frente a estas deudas. La otra localización es el Frontisterium, que tengo esquematizado en la diapositiva. Misteriosa casa de la ciudad en donde viven y trabajan los sabios. Aristófanes lo describe con detalle, siempre, por supuesto, en tono de burla. Estamos, insisto, ante una comedia. Es un lugar de acceso difícil y alberga un programa de investigación ordenado en tres niveles. Los discípulos investigan el inframundo, el erebo situado por debajo del Tártaro en la concepción cosmológica de los griegos, en la concepción tradicional. Sócrates entra en escena colgado de una cesta desde donde estudia los fenómenos celestes. Y el conjunto del Frontisterium es como... Se puede traducir Frontisterium como asesador, caviladero, bueno, hay distintas propuestas, el pensadero. Comparado reiteradamente con un lugar infernal y su acceso se compara directamente con el descenso al oráculo de Trofonio en Beocia, con un lugar infernal, con un lugar misterioso y terrible, ¿no? Este eje bipolar de los saberes, arriba y abajo, se refuerza con el enunciado de las disciplinas estudiadas, la astronomía para los fenómenos celestes y la geometría para los fenómenos terrestres. Allí residen también los argumentos mejor y peor, que Strepsíades necesita, el peor, para aprender a librarse de las deudas, que es el problema que tiene este señor. Estos argumentos ocupan el espacio intermedio entre nubes y Sócrates, por la parte alta, y el inframundo, estudiado por los discípulos, como parte baja, y encuentran referentes topográficos precisos en Atenas. El razonamiento correcto elogia la arjaia paideia y expresa la preferencia por espacios de la ciudad. Dice, aprenderás a odiar el ágora y alejarte de los baños públicos, pasarás el tiempo en el gimnasio, reluciente y fresco como una flor, y no discutiendo en el ágora idioteces sin sentido. Bajarás a la academia y allá correrás bajo los olivos sagrados. Está citando la academia, sin que hubiese para nada la noción de la creación de la academia por Platón 40 años después. El argumento peor también defiende una frecuentación privilegiada de espacios opuestos cuando reprocha a su oponente, cuando dice, censuras también que se pase el tiempo en el ágora. Yo en cambio lo alabo, pues si fuera algo indigno jamás habría hecho Homero de Néstor un hombre del ágora. La topología del argumento fuerte devuelve a Strepsíades y a su hijo a Cicigna y el incendio final del Frontisterium, es como termina la comedia, expresa el triunfo en escena de esta postura conservadora. Pasemos a la casa de Calias, descrita en el Protágoras, otro diálogo de Platón, en donde Platón se toma la molestia de describir con extraordinario detalle, otra vez, como en el Fedro, la escenografía de los personajes que van a intervenir en él. Sócrates, todo empieza con un joven Hipócrates que llega alborotado a casa de Sócrates, pom, 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 le pega en la puerta, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas? No, es que está Protágoras en la ciudad, etc. Entonces, bueno, tenemos que ir a verlo, sí, porque es muy importante, es muy vivo el diálogo y el visual, la visualización es táctil de todo el escenario, ¿no? que presenta Platón. Entonces, recorren el camino entre la casa de Sócrates y la casa de Calias. Y ahí aprovechan para ir discutiendo los temas, ¿no? Y se establece por qué vas a ver a Protágoras, porque es un sofista y que aprendes de él, enseña a la gente a hablar. Entonces Sócrates compara a los sofistas con los comerciantes que venden la mercancía de ciudad en ciudad. Más adelante en el diálogo es menos fino y los llega a comparar con prostitutas. La conversación termina al llegar a casa de Calias. Y allí surge un obstáculo inesperado en forma de un portero gruñón
Y Platón le dedica 101 palabras al episodio del portero gruñón que no les deja entrar en la casa. Pasado el umbral, Platón presenta la ubicación de los sofistas con un decorado propio para cada uno de ellos. Esta es la casa de Calias, con los lugares donde podrían estar. Y evoca, además, los cita en filigrana, dos versos homéricos extraídos de la descripción del Hades, del infierno de los griegos, en donde se representan en esos versos los suplicios de los grandes criminales, Ticio, Tántalo y Sísifo, castigados por retar a los dioses y pretender superar los límites de la condición humana. De esta forma, la casa de Calias aparece como un antro infernal donde los sofistas evocan a los tres delincuentes legendarios. Destaca también la comparación de la voz de Protágoras con la de Orfeo, otro conocido visitante del Hades en la mitología griega. La casa de los sofistas es un antro, es un infierno. Podemos establecer una comparación entre el frontisterium cómico de Aristófanes y la casa de los sofistas presentada por Protágoras. En primer lugar, todo empieza con un camino de reflexión. Es el camino que lleva Estrepsia desde su casa de Cicina hasta el frontisterium de la ciudad y es el camino que va de la casa de Sócrates a la casa de Calias. Y en los dos casos este camino sirve para concienciarse, para ir dándose cuenta de lo que le espera a cada protagonista en su momento. La puerta aparece como un umbral al inframundo. Son los 52 versos que dedica Aristófanes a describir lo que ocurre entre el momento que Estrepsíades toca la puerta y al que por fin consigue entrar, y he mencionado antes que dedica 101 palabras Platón a este momento. Son lugares infernales, al oráculo Trofonio situado en una cueva, etcétera, en la realidad ritual griega, está en Tebas, en Beocia, y Protágoras, con la alusión a estos tres delincuentes del Hades, también evoca un lugar infernal. Hay toda una topografía del inframundo, es la que he señalado antes en la descripción del frontisterium, y en la disposición de los sofistas en la casa de Calias, cada uno en su habitación, rodeado por distintos personajes, haciendo cosas distintas, con tonos de voz diferentes, y se recrea Platón en describir el tono de voz de los sofistas, porque son extranjeros y entonces tienen dialectos distintos, que no son atenienses, y no dicen una palabra sobre este aspecto, pero está dándole al lector pistas de que no son gente de fiar. Y en ambos lugares también hay una definición de un panteón. Se señala el carácter divino de las nubes en distintas ocasiones y en esa casa de Calias Protágoras describe su famoso mito en donde aparecen toda una serie de dioses. Platón construye las leyes en las leyes. Las leyes es su último diálogo. Se ha especulado si está incompleto o no, ahora no me interesa. Un lugar de saber cerrado diferente a los anteriores. Estos son reconstrucciones de Magnesia. Es muy topográfica las leyes en el sentido que describe con detalle cómo es la disposición de la ciudad, dónde está, qué características tiene, insisto, ayuda a visualizarla sobre el terreno. Es la fundación de una colonia que se va a instalar en Creta y está destinada a ser una ciudad ideal donde triunfe la filosofía. Y ahí Platón construye un lugar de saber cerrado diferente a los anteriores. Al final del libro 10, consta de 12 libros las leyes, cuando propone la ley sobre la impiedad, afirma que los culpables sufrirán la pena de cárcel, especificando que en esta ciudad habrá tres cárceles. Una común para la mayor parte de los delitos que están en la zona del mercado y que probablemente fuese semejante a las cárceles conocidas, mal conocidas de la Grecia antigua. Otra denominada Sofronisterium, fíjense en el juego de palabras, Frontisterium en las nubes y el Sofronisterium que ahora se convierte en una cárcel en el texto de Platón, situada en la zona de reunión del Consejo del Alba, que no es sino hasta el final del diálogo que sabemos que estaba en la acrópolis de esta ciudad, se llama Magnesia, a todo esto. Y la tercera, en el interior del país, donde haya un lugar desierto, el más salvaje de todos. El Sofronisterium está destinado a los impíos salvables. Durante 5 años, en contacto exclusivo con los integrantes del Consejo del Alba, rehabilitarán su alma y podrán pasar a vivir con los sensatos. Si reinciden, serán condenados a muerte.
Los impíos insalvables están destinados a la cárcel situada en un lugar yermo. No tendrán contacto con los ciudadanos. Solo esclavos les proporcionarán alimentos y tras su muerte sus cadáveres se arrojarán más allá de la frontera donde permanecerán insepultos, una de las penas más horrorosas que podía concebir un griego. El objetivo de ambas cárceles es evitar que los penados contagien a otros ciudadanos. Para ello Platón establece una polaridad jurídica y topográfica. Los impíos del Sofronisterium cumplen su pena en la Acrópolis, en el centro del territorio, en contacto con los integrantes del Consejo del Alba, en el lugar donde está el panteón de la ciudad presidido por Zeus y con Atenea y Estía como acompañantes. Los condenados en la cárcel de castigo están en la periferia. La pena de alejamiento se incrementa con la pena post-mortem sobre sus cadáveres y socialmente solo tienen contacto con esclavos. Hay una polaridad topográfica y jurídica radical entre las dos cárceles. Pasemos al Consejo del Alba. Estaba integrado por ciudadanos distinguidos por varias razones. No sé si estoy... distinguidos por varias razones, los 10 guardianes de ley más ancianos, los primeros premios en los certámenes de virtud, los theoroi, que eran literalmente los observadores, una especie de etnólogos jurídicos que iban de ciudad en ciudad para ver si existían en otros lugares costumbres y leyes que eran dignas de ser apropiadas en Magnesia, y por eso eran personajes peligrosos, porque viajaban. Los encargados de la educación, jóvenes de entre 30 y 40 años cooptados por cada uno de los anteriores. Y sus funciones se especifican en tres lugares. Vela sobre los recluidos en el Sofronisterium para devolverlos junto con otros sofrones, como hemos visto. Controla los theoroi, por esto que he indicado, como son susceptibles de traer también costumbres corruptas de sus viajes por el extranjero, es mejor que estén controlados por los miembros del Consejo del Alba. En ambos casos ejercen un control moral sobre individuos peligrosos, unos por su impiedad y otros por esta contaminación que pueden traer. Y sobre todo, el Consejo del Alba responde al problema de la inmutabilidad de las leyes, que le parecía fundamental a Platón. Debe ostentar la virtud total, pasan areten egein, que resulta de la acumulación de la Andreia, Sofrosine, de Caiosine y Fronesis, las mejores virtudes, y también combina el conocimiento de los dioses y la aplicación de ese conocimiento a la comprensión de los procesos humanos y de la ciudad. Platón atribuye al Consejo del Alba un poder de persuasión y de intelectual colectivo, considerando la selección de sus integrantes, pero no es un poder ejecutivo en la ciudad que ejercen otras instancias. Hemos visto la semejanza entre el frontisterium ideado por Aristófanes y la casa de Calias presentada por Platón. Ambos lugares albergan a peligrosos sofistas que intervienen sobre los asuntos públicos a través de quienes los adoptan como maestros porque pagan por sus servicios. Su problema es que carecen de legitimidad para enseñar. Sócrates y sus acólitos, tal como nos lo presenta Aristófanes o Protágoras, y los otros sofistas no rinden cuentas. Y la rendición de cuentas es uno de los elementos fundamentales de la práctica democrática ateniense. Se llama leucina y cualquier magistrado, al salir de su ejercicio de su cargo, dice: yo antes tenía tantos bienes y ahora tengo tantos. Entonces, bueno, si cuadra, no pasa nada, y si no cuadra, pasa. Carecen de legitimidad. No rinden cuentas estos sabios. Solo las escenografías propuestas por Aristófanes o Platón muestran el rechazo a estas pretensiones. La escenografía de Aristófanes, insisto, es que termina quemando el frontisterium, y la escenografía de Platón es que los termina presentando como, bueno, delincuentes de diversas categorías, ¿no? En leyes la situación es diferente. En el libro 10, Platón expone la naturaleza del principio divino que garantiza la constitución de Magnesia y culmina con la ley contra la impiedad que protege a la ciudad de quienes atenten contra su fundamento teológico. En el libro 12, el Consejo del Alba garantiza la inmutabilidad de las leyes basadas en el orden divino y es relevante en la selección de sus integrantes. Estos no asumen vocacionalmente y como medio de vida la intervención sobre la ciudad o la tarea educadora, como hacían Sócrates o los sofistas en los otros textos. Por el contrario, son individuos decantados desde las estructuras de la ciudad.
Así pues, el Consejo del Alba en la Acrópolis de Magnesia se diferencia profundamente del Frontisterium o de la Casa de Calias. ¿Por qué Platón, el enemigo de los sofistas, termina por implantar un saber cerrado como el ubicado en la Casa de Calias en la realidad de la academia y en este modelo de leyes? No tengo una respuesta clara. Sabemos más, como ya dije, de las tres creaciones literarias citadas que de la realidad de la academia donde vivió y trabajó Platón durante 40 años. Tenemos que aprender a visualizar la academia en los diálogos platónicos y de ahí la legitimidad de buscarla en el Consejo del Alba, como ya han hecho otros estudiosos. En todos los casos, se plantea una reflexión sobre la legitimidad del saber encerrado, rechazado en nubes y en Protágoras, y sin embargo, el Consejo del Alba ostenta esta legitimidad encabezando una ciudad habitada por una población étnicamente homogénea y, por otra parte, en la academia rompiendo esa relación con la ciudad, como hemos visto al principio. Además, los saberes del Frontisterium y de la Casa de Calias son agonísticos. Sirven para vencer o ser vencidos en la palestra de las instituciones democráticas. Ambos lugares se diseñan como ejemplo de la competitividad propia de la élite ateniense. Platón rechaza esta situación y busca, por el contrario, una élite dirigente sin fisuras internas y moralmente íntegra, como la del Consejo del Alba. Con otras palabras, el Consejo del Alba es la quinta esencia de unos valores cooperativos respaldados por el consenso divino, radicalmente ajenos a los usos democráticos atenienses. Probablemente en la academia se promovía ese tipo de aspiraciones sin llegar a aplicarse a la vida pública. En definitiva, el encierro del saber operado por los sofistas como consecuencia y causa del disenso interno de la élite triunfa en el modelo escolar fundado por Platón en la academia, pero para devolverlo a la ciudad, Platón tiene que idear otro tipo de saber encerrado implicado en una ciudad nueva. Lo trato de presentar gráficamente aquí. Tenemos a la izquierda Atenas con la academia en el noroeste y la ubicación del Consejo del Alba en el territorio de Magnesia, tal como lo describe en leyes. Esto es Magnesia, el territorio de Magnesia, centrado en la ciudad, y aquí está Atenas y en la periferia tenemos la academia, ¿no? Pues bien, el primer paso es que lleva a la ciudad a Creta. Platón se lleva de Atenas porque no, Atenas con Atenas no tiene nada que hacer. Y de una ubicación periférica lo lleva al centro. Es decir, topológicamente cambia radicalmente la ubicación de ese lugar de saber cerrado. Solo mediante este procedimiento, en la imaginación filosófico-política, consigue Platón implantar los valores cooperativos en la dirección política de una ciudad. Para completar mi argumento es preciso constatar que el saber que circula en Magnesia se transmite oralmente. La sociedad se organiza en coros y la sabiduría se expresa mediante la palabra, no hay libros. En la actualidad, cuando pensamos en un lugar de saber, pensamos en una biblioteca. Ya he mencionado la propuesta de Höfner, según la cual los restos de la academia pueden interpretarse como una biblioteca. Una biblioteca como la que estructura el Fedro, volviendo así al diálogo que nos servía de punto de partida. En el Fedro hay 6 menciones a libros, contra 11 en el resto de los diálogos. Creo que da una idea de la importancia de los libros en el diálogo. También es un diálogo sobre la escritura. El verbo grafo aparece 39 veces y gramma 9 veces. Es un diálogo sobre los discursos. Logos aparece 105 veces y sus técnicas, techné, con derivados o en composiciones, aparecen 78 ocasiones. Además, los oradores, la retórica y sus técnicas se citan en abundancia. Sin embargo, se lee muy poco. 6 veces, y solo el discurso de Lisias al principio y al final, aunque se escucha mucho. 49 veces utiliza el verbo acuo, probablemente debido a la práctica de la lectura en voz alta. Entonces, por eso un libro se escucha, no se lee. Además, Sócrates maneja una extensa biblioteca retórica. 9 sofistas, autores de tratados sobre la cuestión, y 4 grandes oradores legendarios. Señalemos que una edición clásica de los textos de los fragmentos de los retores antiguos de Rademacher, del 51, recoge fragmentos de 38 personajes, es decir, un buen elenco de los teóricos de la retórica conocidos en la época es traído a colación a lo largo de las páginas del diálogo. Ignoramos cómo y cuándo leía el Sócrates histórico. Lo sabemos es que una biblioteca fue el eje de la academia y es difícil comprender la composición del Fedro sin recurrir a ella.
El diálogo como texto sobre libros, escritura, retórica y técnica es un hijo de la academia, del trabajo en una biblioteca. Ahora bien, ignoramos prácticamente todo sobre la que probablemente fue la primera biblioteca formal de Atenas. Por el contrario, es oportuno sugerir que Platón utiliza los resortes de otra institución de la democracia ateniense en su diálogo. Se trata del archivo de la ciudad o el metrón, que estaría localizado por aquí, más o menos, no sé si está muy bien representado en esta imagen de Jean-Claude Golvin, situado en el lado oeste de la Ágora de Atenas, un diálogo entre el metrón y la biblioteca de Platón. El archivo de Atenas, este metrón, se funda al final del siglo V, coincidiendo con la restauración democrática tras el golpe aristocrático de los 400 y de los 5000 en el 411, y ante la necesidad de poner en orden las leyes de la ciudad. En las primeras menciones, el edificio aparece citado como entodemosion, como una instancia pública, o como tademosia grammata, el registro público. El nombre de metrón se impone tardíamente. Allí se archivaban diferentes tipos de documentos generados por la actividad pública de la ciudad. En este contexto es preciso subrayar la proliferación de documentación escrita generada por las instituciones democráticas. Se conservan unas 2.000 inscripciones atenienses del siglo V, la mayoría de la segunda mitad, y 6.000 del siglo IV, aunque en buena parte son epitafios. Por otra parte, Mogens Herman Hansen ha calculado que entre el 403 y el 322, buena parte de la vida, Platón muere en el 347, es decir, este periodo coincide con buena parte de la vida adulta de Platón y madurez de Platón. La Asamblea aprobó unos 30.000 decretos que se conservaron en el metrón, en este archivo, en soporte papiráceo, pero es imposible saber qué porcentaje tuvo un soporte más duradero. Tenemos que imaginar el Fedro en este contexto de producción de escritos, de textos, de biblioteca y de archivos. Y es un diálogo, está ahí la paradoja, ¿no? Tras el segundo discurso de Sócrates, el que termina la diatriba contra Lisias, Fedro evoca que un político de Atenas había hecho reproches ya por su cuenta a Lisias, llamándolo logógrafos como si fuese un insulto. Sócrates no acepta la diferencia entre Lisias y el político y afirma que los políticos aman escribir discursos. Además, insiste, escriben sus nombres en el cabeza de discurso. Fedro se muestra sorprendidísimo por esto. ¿Cómo que escriben discursos los políticos? No es cierto, no lo conocemos. E incluso una anécdota de Pericles que insiste que no se conocen discursos escritos de él. Y dice Sócrates, en realidad, los escritos de los políticos son las resoluciones aprobadas en las asambleas. Pues en los decretos se enuncia la aprobación con la fórmula ha decidido el Consejo y el pueblo, y después el nombre del que propone la resolución que sea. Es la fórmula canónica de presentar un decreto emanado de la Asamblea Ateniense. Entonces se está diciendo que esos decretos que se aprueban en la Asamblea Ateniense son los escritos de los políticos, dice Sócrates, y cuando lo expresa así es que es raro. Y además en ocasiones son muy largos, son discursos largos, macron syngrama, y eso es importante, aunque ahora no me voy a detener en ello. Más adelante amplía a Sócrates las funciones de la retórica al ámbito privado, dejando claro que su función es conducir las almas por medio de palabras, no solo en los tribunales y en otras reuniones públicas, sino también en las privadas, como si toda la vida social estuviese contaminada por la retórica, a lo que responde Fedro afirmando que es sobre todo en los juicios, sin embargo, donde se utiliza este arte de hablar y escribir. De esta forma, Platón teje una relación directa entre la biblioteca de la academia, donde se leen los tratados de retóricas útiles para vencer en las diatribas de la ciudad, y los textos legales emanados de la asamblea conservados en el metrón. Los primeros desvelan las reglas del arte que permiten construir los segundos, y ambos están lejos de la filosofía en sentido platónico. En paralelo, el posible y limitado uso de la escritura defendido en el mito de Teut representa el contrapunto de la situación de la ciudad, a la situación de la ciudad. Veamos el contexto social de esta propuesta. Establece en primer lugar Sócrates la importancia del contexto del emisor de discursos. Tisjolegon kai podapos. ¿Quién es el que habla y de dónde viene? Ya lo dijo José, vengo de Santiago. Y subraya la ingenuidad de una relación simple con la escritura que está por todas partes, pero es en materialidad silenciosa.
Los escritos circulan entre los entendidos y entre los desinteresados sin ningún control. Sin embargo, cito, necesitan siempre la ayuda del padre, ya que las palabras solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Ahora bien, existe, según Sócrates, otro discurso escrito con ciencia, capaz de defenderse sabiendo con quién hablar y ante quién callarse. Establece una relación pedagógica cerrada entre el autor y sus lectores y sus discípulos. Y esta relación cerrada no puede estar, no puede existir en la ciudad democrática ni en sus instituciones. Tiene que existir solo en la academia, o puede existir solo en la academia. La academia es el lugar donde esa relación social tiene sentido. Por si hubiese dudas, el argumento sigue con la analogía del buen labrador, que espera pacientemente a obtener el fruto de sus esfuerzos. Al contrario que los jardines de Adonis, una fiesta de, no sé cómo llamarlo, de juerguistas, que crecen 8 días en las fiestas de la ciudad, se hace brotar rápidamente plantas, pero que son efímeras, que no duran, que no tienen continuidad. Insiste Sócrates en la analogía, señalando que el poseedor del conocimiento procederá como el buen campesino, sembrará sus palabras para servirle a él y a los suyos, disfrutando de su lenta maduración. En definitiva, quien hace uso de la dialéctica y busca un alma adecuada, planta y siembra discursos con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismos y a quien los planta. La analogía del buen campesino, término ya, alejado de la ciudad, permite evocar una academia alejada de Atenas y lugar de un trabajo intelectual en ruptura con los procedimientos de generación y transmisión del saber propios de la ciudad democrática. La analogía del buen campesino permite entroncar el fundamento social y cultural de la academia en un exilio que 3 o 4 siglos antes, en los trabajos y de los días, combina a su hermano Perses a mantenerse alejado de los litigios presentados ante los reyes comedores de regalos. Es esta tradición la que revive Aristófanes en Nubes cuando finalmente devuelve a Estrepsíades a su hacienda campesina a vivir de su esfuerzo lejos de los hacedores de discursos inmorales de la ciudad. Es la tradición que recoge Eurípides en su Orestes cuando en la descripción de la asamblea que condena a muerte al matricida, el único orador elogiado es un campesino que raramente acude a la ciudad e interviene en la asamblea. Platón en sus escritos, como he dicho y reitero, no dice ni una palabra de la academia, pero cuando se detienen los pormenores de las condiciones de la producción de saber, se detectan en filigrana alusiones a una academia fundada, entre otras cosas, en un ayornamiento radical del pensamiento conservador antipolítico griego. Muchas gracias por su atención.